Dios.
Busquemos cómo subir. ¿Qué es ese olor? Había un perro afuera. Sí, yo también. Me ha asustado de pelotas. Le asustarías más a él al entrar en pánico.
Silencio. Estate tranquilo. Dios mío. ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Preserva sus asesinatos. ¿Por qué? Porque tienen valor para él. Son trofeos. Recuerdos. Desde luego, Dumet sabe mucho. ¿Crees que estamos lidiando con más de una persona? ¿Qué dices? Cuidar del lugar, los robots raros, las trampas. ¿Puede hacerlo solo uno? Solo es un hombre. Muy perturbado y muy motivado. Tío. Hostia. Thank you.
sospechoso es el agente especial del FBI, Héctor Munday. Podría estar armado y es muy peligroso. Central, aquí el agente Martínez. He encontrado el coche de Munday. Solicito refuerzos. Agente Martínez, ¿cuál es su ubicación? Un almacén en Park Avenue, Fulton River. Parece abandonado. Agente Martínez, refuerzos en camino. Quédese ahí. Recibido. Mierda. Me ha visto. Agente Martínez, no se mueva. Mierda. Tenemos un problema. Central, el edificio está ardiendo. Bomberos en camino. Sigue ahí. ¿Me recibís? Sigue ahí. ¿En serio? Parece inestable. A ver cómo subo. Harrison y Luis.
Espero que aguante. ¿Dónde está Eren? El plan es ir al faro. Ya lo sabe. Me preocupa, Erin. Es más dura de lo que piensas. ¿Y si está herida? Si improvisamos, vamos a empeorarlo todo. Ciñámonos al plan. Pero ¿y si ella no puede ceñirse? Thank you.
Francis Morello. Creí que salir facilitaría las cosas. ¿Oíste eso? Hay algo ahí fuera. Es un bosque. A saber lo que es. Aquí también tendrá cámaras. ¿Puedes no acojonarme más de lo que ya estoy? Aquí es donde sueles mencionar el percal de Topeka. Sacrificaría el cojón izquierdo de Charlie para estar en Topeka. Hecho.
Voy a vomitar. Le han cortado la mano. Antes o después de morir. ¿Cómo lo voy a saber? Esto aún tiene batería. ¿Oyes eso? ¿Qué? Como... un gimoteo. Es... Tranquilo, chico. No te haré daño. Thank you.
Cruza el camino. ¡Escóndete! Erin, joder, ¿estás bien? Erin, qué alegría que estés bien. Ayúdame. Estás bien. ¿Y Katie? ¿Jamie? ¿Las has visto? ¿Sabes dónde están? Nos separamos en el bosque, ¿no? Estaba demasiado asustada para mirar, lo siento. Tranquila, todo va a salir bien. Llegarán. Ya sé cómo entrar. Venid. Genial. Bien hecho, Erin. Tú no vienes con nosotros. ¿Cómo? Pero... Oí tu charla con Dumet. Lo has montado todo. Nos trajiste a morir. Erin, ¿qué pasa? ¿Te has vuelto loca? Yo nunca... Puedes confiar en mí. El 70% de asesinos mata conocidos que confiaban en ellos. Es el 79%. Pero no soy un asesino. Estamos sin Blanca. No se me ocurre un gancho mayor que un equipo grabando sus propios asesinatos en el trabajo. ¿Te estás oyendo? ¡Es una locura! Estás en shock y no piensas con claridad. Yo nunca... Mark, hay que atarlo hasta que llegue la ayuda. Nos apuñalará por la espalda o lo hará Dumet por él. Erin, yo nunca... ¡Silencio! Erin, oye, he trabajado para Charlie mucho tiempo. Es egoísta y controlador. Y nos vendería si hiciera falta, pero no es un asesino. Sé lo que oí. Y yo te creo, pero quizá es lo que quería que oyeras. Yo le vigilaré, te lo prometo. Estáis como cabras. Tenemos que ver cómo encender esta cosa. Horas. Yo, el agente Frank Hooper, descubrí que uno o más individuos habían accedido sin autorización al depósito de pruebas del 1612 de West State Street.
Entre los objetos desaparecidos había pruebas recuperadas del piso del antiguo agente del FBI, Héctor Munday, incluidos libros, ropa, notas, herramientas de cirugías y equipo dental. La teoría actual es que se trata de un acto obra de cazadores de trofeos que buscan objetos relacionados con el caso. Fin del informe. Yo nunca he dicho esa mierda. Mi agradecido, señor Domet. Quiero a mi equipo. ¿Está muerto? Lo llevaré de fin de semana. Hágalo. Soy tan idiota. Deseaba tanto que funcionara que acepté todo lo que dijo. Lo han editado. Soy tan idiota, Dios. Soy técnico de sonido y me lo he tragado. Estás en shock, como todos. No te machaques. Así que... ¿Erin? Lo siento, Charlie. Héctor Waylon Munday. Quizá haya otro barco en la isla.
¡Hijo de puta! Prefiero a los perros. Mark, ¿qué ha sido eso? ¿Estás bien? Sí, solo era un gato. No way. Don't look down. Manipular el sello supone un delito federal. Ow!